wanna jump up and shout. Love makes you wanna dance all about. Love makes you wanna forget about everything. Love makes the world go round. Love makes you wanna get the world to sing along. Love makes the world go round. Love. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Sin Negativo, el primer programa de Sin Dependiente de la TDA. Ya sabés, nuestros estudios se encuentran en el cuarto piso de IMPA, la primer fábrica recuperada del país por sus trabajadoras y trabajadores. Y para nosotros es un placer, un privilegio estar como siempre acá compartiendo esta hermosa velada de Sin Independiente con vos ahí del otro lado. Ya sabés, si tenés un corto, un mediometraje, una película que querés compartir de cualquier género, de cualquier duración, de cualquier parte del mundo, tenés que escribirnos a sin.negativo.btv@gmail.com. Bueno, esta noche tenemos un programa con dos películas muy interesantes que tienen tres cosas en común. La primera de ellas es su género. Estamos hablando de dos interesantísimos documentales. La segunda es la universidad en donde fue realizada. Estamos hablando de la queridísima Universidad de Arte, la UNA, Universidad Nacional de Arte Audiovisuales, en donde yo también estudio. Ambos proyectos nacen como proyectos académicos y tienen esa universidad en común. Y el tercero y el último es las historias. Obviamente toda obra cuenta una historia. Toda película de género que sea cuenta una historia, pero esta se centra en diversas historias. Historias de un lugar en una película y historias de muchas personas. La primera película de esta noche viene de la mano de la realizadora Ana Luisa Mendonca. Ella es brasilera y estudió en la Universidad Nacional de las Artes, acá en Buenos Aires. Y junto a un pequeño y reducido equipo técnico muy eficiente, muy eficaz, llevaron adelante este proyecto que nace como un experimento social. ¿Por qué experimento social? Tomaron la decisión de registrar las reacciones de las historias de las personas en la vía pública al ofrecerle contarle que les cuenten historias. Historias de amor, de desamores, de vida, de muerte, de lugares, de recuerdos. Y así nace este proyecto que se llama Punto de Encuentro. Así que bueno, pónganse incómodos porque vamos a arrancar esta noche de cine con esta primer película, no antes sin escuchar las declaraciones de su realizadora, Ana Luisa Mendonca, que ella también realiza generalmente, actualmente, trabajos como editora, como montajista, pero que este fue uno de sus primeros proyectos como realizadora. Así que bueno, vamos a escuchar sus declaraciones, que nos va a contar cómo nació este proyecto, cómo lo realizó, y después a disfrutar de la primera película de esta noche, Punto de Encuentro. Hola, mi nombre es Ana, soy la realizadora de la película Punto de Encuentro. Y Punto de Encuentro es un documental que nació en 2017 y viene de la experiencia de distribuir volantes en las calles de Buenos Aires, invitando a la gente a que nos cuente una historia de su vida, algo que les haya pasado y les haya cambiado. Me acuerdo que esa idea surgió de estar caminando en la calle con una amiga y que nos preguntábamos cómo sería filmar el proceso de preguntar a la gente qué le parece la muerte o si la muerte es un fin. Y bueno, ese proyecto quedó adormecido por un tiempo hasta que participé de una materia en la Universidad Nacional de las Artes, la UNA de Artes Audiovisuales, donde desarrollé el proyecto de manera bastante colaborativa con Carolina y Ginio. Y fue un equipo bastante reducido, pero fue lo necesario para realizar la película y hacernos los cuestionamientos acerca del documental como género, como experiencia. Y bueno, les invito a que disfruten la película y muchas gracias. Thank you.
Estamos buscando personas interesadas en colaborar con una película de documentales. Queremos conocerte. La verdad que me estás conociendo. Hola, permiso. ¿Cómo estás? Hola. Perdón que te moleste. Estamos haciendo una película y estamos buscando personas que estén interesadas en contar una historia. Puede ser la historia de tu vida, de algo que te haya pasado. Sí, mira, te digo la verdad que yo pasé tantas cosas en mi vida que a veces uno no entiende como ser humano, ¿no? A veces la vida te trae muchos golpes y a veces, como dijo el dicho, alguna piedra te deja tropezar. Pero a veces esa piedra también te puede dar suerte como también te puede venir abajo. Yo tengo un sueño muy liviano, un cerebro que yo te sueño y yo te repito, mira lo que soñé anoche. ¿Qué, por ejemplo, un sueño? Un sueño que yo la sueño a mi esposa. Yo pienso, para que está muerto. Trata de olvidarte. Son 4 años. Bueno, hay tanta gente que a veces la sueña a la mujer y que pasa 6 años, 12 años y la sigue soñando. Debe ser porque quizá no se me cruzó en el camino conocer a una mujer. Si yo, pues, calculo, digo yo, pensamiento mío, de conocer a una mujer y creo que se me va su pensamiento. Es un proceso para conocer a una persona. No es fácil, es sino a... Aquí es para ahí que buscar. No sé qué decir. Estamos haciendo una película y estamos buscando personas interesadas en que nos cuenten sus historias o que tengan alguna historia como que les gustaría... No, yo personalmente no. ¿Ninguno de ustedes? Resignarse a no compreensão. Aprender os fluxos e a deixar-se fluir, sem, no entanto, abdicar de mim, de minha parcela decisiva. Há uma parcela da minha constituição que acontece sendo o rio. Empoça, circula, evapora. E há a parcela ilha, a distância intencional, o círculo seguro e a diluição, a hesitação. Vou contigo... Me deixo levar, navego nas suas correntes e sei onde largar. Qual personagem você atua? Dentro de qual ficção você existe? Em que momento essa máscara treme, dissolve, desfaz expectativa? Olá, como estás? Estou fazendo uma película e estou buscando pessoas que estén interesadas en contar una historia. Mira, te agradezco mucho. Vos sabés que para contar algo yo lo tengo que pensar. Que me pasaron muchas cosas. Pero tengo que pensar qué es lo que quiero contar. Claro. Porque en este momento tampoco estoy segura si quiero. Está bien. Me interesa, pero no estoy segura si quiero, ¿sabes? Está bien. ¿Cómo te llamás? Me llamo Nelly. Nelly. Nelly Irma me llamo. Bueno. Yo creo en los éxitos, pero... Hay que trabajar. Porque hubo esfuerzos, hubo sacrificios, hubo transpiración, hubo mucha conducta seria también. Uh-huh. O sea, el hecho de estar abocado a una cosa y persistir
es así nomás, ¿eh? Y aparte el talento. Uh-huh. ¿Vos sabés que recién termino de comprar estas láminas? El señor que vende láminas está allá en esa calle. Pero... y había cuadros que realmente había... Solo uno sabía lo que les transmitía ese cuadro. Son todas láminas, todas copias, ¿eh? Pero había que ver cada imagen, cada cosa de esas, ¿eh? Todo lo que le transmitía a uno. Y somos todos distintos y todos sentimos otra cosa. Y hay cosas muy lindas que uno recuerda. Recuerda todas, las lindas y las no lindas. Claro. ¿Eh? Pero... Así es la vida. Así es la vida. Así es la vida. ¿Eh? Bueno. Esto lo voy a guardar y lo voy a pensar, ¿eh? Que uno puede hablar, pero no escuchar. Claro. Cuando no se practica la escucha mucho. Ahora estamos como en eso. Y está bueno, por eso me interesó hacerlo, para... Digo, ¿será? Y me llamó la atención de que hablen de esto, de historias de vida, que es algo que a mí me gusta y que escucho mucho. Yo escucho muchísimas personas todos los días en sus historias de vida. Por eso digo, bueno, ahora voy a hablar yo a ver qué onda. Capaz que yo estoy imaginando otra cosa. Hace poco falleció un gran amigo, una persona grande ya, porque era una persona 60. Pero yo me había divertido tanto con él, bailamos, hasta que su muerte me pareció tan real, así, bueno, se murió. No tengo ningún drama con la muerte. Está todo bien, si me toca morir, voy a morir. Chao. A todos, si me toca, o sea, me creo inmortal. En la acción concreta de muerte, o sea, es un fin. Porque está relacionada directamente con vivir, digamos. O sea, la muerte va pegado. El amor y el odio va pegado. La muerte y vivir es lo mismo. Eso, ¿por qué la muerte? La muerte es una condición del ser humano necesaria, digamos. Hay que morir para volver a nacer, supuestamente dicen esa frase graciosa. Pero no sé, la gente puede morir mañana internamente, pero hoy ser otra persona. Y si vos no aceptás morir, que vas a morir en algún momento, igual te da. Yo hace poquito murió Salvador, mi gran amiguito, que lo conocí hace un año y que conviví con él, que era mi gato. Y bueno, tuve que enterrar, primera vez que entierro un animal. He tenido la muerte de varios animalitos y nunca los había enterrado. Y eso es como muy nuevo, le tuve que cavar pocito. O sea, era el gato de mi amiga en realidad, pero ya lo habíamos adoptado. O sea, tenía como dos madres, él ya se había dado cuenta. Y bueno, falleció, murió Salvador. Y sí, se siente un vacío interno, un vacío que hay cuando la persona... Bueno, en mi caso sí, yo voy a hablar de personas, porque para mí las gatas son eso, o los animales son eso. Sienten tanto como nosotros, o nosotras, entonces se siente esa... Pero nos queda el recuerdo de que cuando uno aprende a aceptar que no va a estar más físicamente, trasciende, digamos. Y trasciende bien. Me preguntaron si mi experiencia fue significativa. No lo sé, dije yo. Solo supe que viví y morí, y morí y viví nuevamente. Que entre dos momentos hay una brecha de miles y miles de edades que no lograron cerrar, aunque siempre trataron de hacerlo. Me preguntaron si mi experiencia fue real. No lo sé, dije yo. Solo supe cómo dos ojos podrían iluminar un mundo de inflexible deseo y confundir a toda una facultad de filósofos y a los fariseos de la belleza.
Me preguntaron si mi experiencia tuvo una moral para un mundo ahito, agresivo, disgustado. No lo sé, dije yo. Solo conocí el suave viento de las hojas del manzano, el oro del sol jugando al escondite con el grano maduro y el lunar purpúreo sobre su blanco, blanquísimo, níveo seno izquierdo. En la adolescencia yo me sentía como si fuera un extraterrestre, muy perdida. No entendía dónde había caído, de qué planeta. Entonces yo rezaba y pedía, por favor, una señal de que me digan de qué se trataba todo esto. Y tenía 22 años más o menos. Tenía mi novio, tenía trabajo, mi casa, mi familia. Pero para mí era... No. El vacío era muy grande. Y realmente, esto sí que no lo cuento mucho. Adentro mío una voz dijo una fecha, 29 de noviembre. Eso era el año 1972. Y fue como, ¿qué es esto, no? Yo dije, me respondió Jesús, me tendré que ir a algún lugar a buscarlo, al campo, ¿dónde aparecerá? Yo creí que era Jesús que me decía que... Pero fue una voz que después la escuché muchas veces, ¿no? Como guía. Y de repente veo en el Clarín un anuncio de una página grande, ¿no?, que decía, Guru Maharaji te revela el secreto de la vida. Ah, yo dije, esto es para mí, el secreto de la vida. Salí corriendo donde era la conferencia, que no era él, eran los discípulos. Y me gustó mucho el ambiente, todas las chicas vestidas de blanco con flores, eran jipones divinos, había muy buena onda, repartiendo flores. Y yo dije, esto es divino. Pero después apareció la imagen, ahí me salió la crítica, salió la imagen en la película de él, porque es un hombre que tiene ahora, debe tener 60. O sea, en el 73 tenía 16, 17 años. Y él empezó a venir de la India a Occidente en esa época. Primero estuvo en Inglaterra y después en Estados Unidos. Y yo decía, ay, este no me va a cambiar a Jesús. Yo quería un tipo con túnica. Y me fui. Y luego, a los pocos días, me encuentro con un conocido que era un tipo que había estado muy en la lona de drogas y alcohol. No le conocía la cara, yo, tipo, siempre con barba, los pelos así. Y viene totalmente luminoso, limpito, con un badge, con un botón, con la imagen de este gurú. Y entonces empezó a contar que este maestro revelaba cuatro técnicas de meditación y que eran fantásticos, que era todo gratis porque él estaba repartiendo este amor y hablaba de la paz. Y bueno, decía, yo quiero ya, le dije, yo quiero ir ya. Y ese maestro no estaba acá, eran toda gente que venía de la India o la gente que ya lo conocía argentino. Y estaban ahí en Palermo, en una casa preciosa. Y bueno, ahí me quedé pegada, pero era hermoso, porque era devoción sentir que había encontrado el camino. Y estuve muchos años. Hasta el día de hoy lo respeto y lo amo. Nada más que yo seguí buscando otras cosas. Pero esa puertita de la espiritualidad la abrió este maestro. Eso sucede cuando no pienso. Por ejemplo, una vez estábamos con mi hermano y las hijas de mi hermano en el auto de él, que tenía un auto con dos puertas, las de adelante. Y yo estaba atrás con mi hija y mi otra sobrina. Y hubo un problema con un auto que se pasó delante, casi nos choca. Y toda la familia empezó, hijo de puta, el dedito. Y el tipo da la vuelta, nos empieza a seguir por la Richieri. Por atrás se venía con el auto. Yo dije, cagamos. Se pone adelante y lo frena, en el medio de la Richieri. Te lo digo que lo cuento y todavía mi hija todavía se cuenta que ella tenía 5 añitos, 6. El tipo estaba borracho y estaba armado. Paró el auto así, lo trabó. Mi hermano baja, le dice, ¿qué haces? ¿Qué sé yo? Y mi cuñada dice, puso la mano en la guantera. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces salí yo, pero sin pensar, esto no lo pienso, lo hago. Salí
desesperada, porque yo decía, nos van a chocar de atrás. Me acerco al tipo, mi hermano ya se mete en el auto. El tipo se baja, lo veo con el arma. Y yo lo que sentía que tenía esta parte de mi cuerpo como un metal. Pero no es una cosa que yo provoco. Como un metal de protección. No pienso lo que digo y le digo, perdónanos. Le toqué el corazón, le toqué acá el pecho. Le dije, perdónanos, mira, estamos con las chicas aterradas. Fue un error nuestro, perdónanos. El tipo bajó el arma, se metió en el auto. Yo llegué así a sentarme, las chicas llorando. Fue un desastre de miedo, pero después de que la cosa pasó. Como varias veces así me ha pasado, ¿no? No pienso, reacciono y después digo, ¿qué hice? Pero me sale bien por hasta ahora. Yo creo que si experimento el amor y sé lo que es el amor, que significa sin muerte, no existe la muerte. ¿No? Agora só me ocorrem perguntas, sem resposta. Eu procuro a resposta no outro, o outro em mim. É um lugar específico do outro? Qual é o lugar comum? O devir. O que eu quero do outro? Quando procuro o outro, o que busco? Quero saciar o outro em mim? A falta do outro é um hálito que sai de uma gruta escura e me instiga a me dar uma oportunidade de ser com o outro. Eu estava na cidade de Mar del Plata. Eu vivia em Mar del Plata. E dia me dei conta de que estava mal. Estava arruinado, mal. Yo fui a la cárcel, preso. Me pasó de todo. Como todo consumidor, me pasó de todo. Cuando salí de la cárcel, seguí consumiendo. Y un día, no sé, eso a veces no lo puedo explicar bien esto, porque no sé cómo fue, pero un día hice un clip. Punto, no quiero más, no quiero más, no quiero más. Pero ya estaba en la calle, yo dormía en la calle. Dormía en la casa abandonada. Un día dije, basta, no quiero más, no quiero más, no quiero más. Entonces me acerqué a un lugar de recuperación. Por el consejo de una señora de una iglesia. Andate ahí que te van a ayudar. Porque yo me encontraba perdido, en un mundo perdido me encontraba. Está bien, lo consumí, pero no sabía qué hacer. No sabía por dónde salir, no sabía cuál era el camino que tenía que recorrer, no sabía de qué manera enfrentarme a la nueva sociedad que yo estaba conociendo. Y no conocía. Yo conocía otra sociedad, todos éramos enfermos. Tanto hombres como mujeres éramos todos enfermos. Hasta que llego a ese lugar y me hacen ver poco a poco cuál era el camino que tenía que hacer. Lo primero que hice fue dejar de consumir alcohol. Y por ende el consumo de droga. Porque aprendí que el alcohol es el que te lleva al consumo de droga. Después de tomarte 2, 3, 4 cervezas, tu cabeza ya pierde el control de tu pensamiento, de tus ideas. Y sos arrastrado. Por cualquiera que tengas al lado, sos arrastrado. Entonces eso fue lo primero. Y a partir de ahí, empecé a cultivar amistades nuevas. Pero también a partir de esos momentos me empecé a dar cuenta de que yo sabía mucho, que era un hombre inteligente, que no era tonto, que no era estúpido, y que aprendí mucho de la vida,
Y yo veía cómo la gente común, normal, como en este caso estamos nosotros ahora, cómo los engañaban. Pero yo decía, no, pero esto no es así. Yo lo vi. No es así. Lo están engañando, lo están cagando. Y empecé a comprender que tenía un montón de conocimiento. Y que ese conocimiento yo lo tenía que saber compartir. En un primer momento, cuando mi situación era bastante complicada, me sentía un poco con temor. Después aprendí a respetarla. Ahora ya no le tengo miedo. Es decir, todos tenemos miedo. Tenemos un poco de miedo, pero tenés un respeto. Sabés lo que tenés que hacer, cómo moverte, pero lo sabés. Yo, por ejemplo, siempre le tuve miedo a la muerte. Ahora le tengo más respeto que miedo. Yo siempre dije, y lo sigo diciendo, de que nosotros somos personas que estamos en un colectivo y en cualquier momento nos bajamos. No, es así. Por lo menos lo que pienso yo. Yo no sé si me voy a bajar la esquina. Mirá, yo a veces cuento anécdotas de cosas y de compañeros que estuvieron con nosotros trabajando en el parque, que ya fallecieron, que se fueron. Por ejemplo, teníamos un compañero que se llamaba Yabrán, un cafetero. Un hombre de 60 años, más o menos, en aquel entonces, estoy hablando hace 10 años atrás, hoy tendría más de 70 y pico, que cruzó la calle y se murió. Le agarró un infarto, cruzó la calle y se murió. El trabajador, un tipo laburaba, andaba de acá para allá, laburando. Se murió, así cruzó la calle y se murió. Pero así como él, hubo muchos otros. Tengo otro amigo que se llamaba Tony, un montón, que se fueron. Pero se fueron de la noche a la mañana. No te avisa cuando se fueron. Y a mí me gustaría que me pasara eso. Que no me avise. Me dice, yo no quiero estar enfermo, no quiero estar nada, no quiero hacer sufrir a las personas que tengo al lado, no quiero nada. Así, boom, chao, o venite para acá, vamos, así. Claro. Yo estaba escuchando el otro día, no me acuerdo si era por la tele o por la radio, que nosotros venimos de la tierra y a la tierra vamos. Tenemos ese proceso. Solo que en ese proceso de tiempo que permanecemos con vida, tenemos que ver qué es lo que dejamos para los que van a venir. Porque nosotros dejamos cosas acá en la tierra. Pero físicamente vos desapareces. Pero quedan tus historias, quedan tus vivencias, tus experiencias. Nosotros tenemos, por lo menos como lo veo yo, es ver de qué manera dejamos lo mejor posible para la sociedad venidera. Y no que le dejemos el camino más empedrado de lo que ya está, ¿no? Encontrar. Ser testemunha do que os outros olhos vivem, de como meu olhar para o outro morre ao conhecê-lo, pois ali me reconheço. Ao meu tempo, sinto que a própria substância do que passa e me leva, me lava e renova, me envelhece e que também me traz nascida de um lado e me levará morta para nascer do meu avesso. Assim, deixo acontecer. Em um instante me moldo caverna e eco, e no eco já não me reconheço. Já não sou enami. Nessa multidão, no entanto, yo resuelvo en todo lado. Por ejemplo, la experiencia de la mutual, como empecé, todo eso. Claro. Estaría bueno. Agustín Héctor Gómez, el negro guay. Yo fundé la mutual de los Lutrabotas, asociado en el Lutra, hago radio, televisión, teatro. Mirá, mirá. ¿Estás con él? Sí. Dale, dale. Bueno, gracias. Dale, te voy a llamar. Yo soy un muchacho muy mundano. Y una vez muere mi papá, mi mamá, mi hermana, uno tras enseguidilla, ¿viste? Uno tras de otro. Y yo me dediqué a tomar alcohol, ¿viste? Y medio como que me perdí, caminaba solo por la calle, lloraba, me reía, ¿viste? Y un muchacho me dice, negro, ¿pero qué te pasa? Vos estás para otra cosa, vos estás bien. Bueno, en ese momento me quebré y un muchacho me dice, ¿por qué no te venís a un encuentro? Yo te llevo, me dice. Pero no, si yo no creo ni en mí mismo, yo mismo me engaño, le digo. Hasta que, bueno, ya no aguanté más y ya estaba como perdido. Y digo, bueno, llévame. Estuve 3 días y ahí me cambió la vida totalmente. Jesús me cambió la vida. Y a mí, lo que le tengo miedo a la muerte es a lo que voy a dejar.
Porque la muerte está con nosotros todos los días, ¿viste? Te acostás a dormir, si no te prenden la lamparita, no te despertás más. A la muerte no hay que tenerle miedo. Hay que tratar de huir lo más posible. Uno no muere si deja cosas atrás, ¿viste? Cosas buenas, la mutual, por ejemplo. Salgo en televisión, entonces todo esto va a quedar plasmado. Y mis nietos digan, mirá, ese es mi abuelo, mirá qué bien lo que hacía. El primero nomás puede ser que es el que está mirando al vacío, pero lo demás va uno tras de otro, ¿viste? Mirá la correa y salí. Vos siempre pensás que se va a abrir, ¿viste? Porque uno está preparado para eso, no pensás que no se te va a abrir el paracaídas. Y tengo más, se abre el paracaídas, es hermosísimo. Pero siempre tenés miedo hasta que se abre, ¿viste? Como todo, vos es por inercia, porque te hacen tirar uno tras otro, bla, 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 no te dan tiempo a pensar. Aparte ya practicás en unos bombines que te practicás. Es muy lindo, ¿eh? Te digo, no sabés lo que es en el vacío. Aparte no hay ruido, se escucha todo. Y cuando vas llegando se ve que la tierra se va abriendo. Cuando ves que se abre, juntás los pies, te buscás de costado y rodás, si no te quebrás por el peso que tenés, por el armamento. Yo creo que nosotros somos energía, que el que muere, somos como fotosíntesis, ¿viste? Yo creo que el que muere se convierte en energía y queda en el aire. Para mí, ¿viste? Porque los huesos, polvo somos y en polvo nos convertiremos. Yo creo eso, ¿viste? Que somos energía, ¿viste? Nos hacemos polvo, pero el espíritu, que es la energía que tenemos, porque vos podés ser re viejo, todo arrugado, pero si tenés espíritu... Yo tengo 59 años, me siento como un pibe, yo me siento pendejo. Yo, a veces me escuchás hablar así, parece un pibe, ¿viste? Yo hablo... ¿Qué sé? No sé, yo no tomo conciencia, ¿viste?, de que soy viejo, nada, yo vivo. Hay que vivir el momento, el día a día, ¿viste? Proyectás, no sabés si sale. ¿Viste? El destino lo hace cada uno, ¿viste? Yo nunca vine acá con dos latitas de pomada, dos cepillos. Yo ni pensaba, tengo quinto grado, no pensaba que iba a hacer radio, que iba a hacer televisión, que iba a hacer teatro, que iba a fundar la Mutual de Lucha Bota, que me iba a nombrar Ciudad de Lucha. Se fue dando. Está en uno, el espíritu está en uno, ¿viste? Está ahí en la gente como vos que podía haber elegido a otro, me elegiste a mí. Algo hay, ¿viste? Una aura, qué sé yo. Y lo ven gente... como ustedes, ¿viste? Que son elegidos para apretarse en esto, ¿viste? Vos estás haciendo un proyecto para una película y vos, hasta que no encontrás, vos buscás y encontrás, capaz encontraste la persona justa. Y el tipo ni sabe, termina haciendo un reactor con el tiempo, o qué sé yo, se gana una estatuilla por la actuación y nunca actuó. Pero eso también lo llevas vos y el productor, ¿no? Persisto com as perguntas, como as perguntas persistem em mim. O que eu serei quando for pura criação? Muy bien, y así continuamos con más Sin Negativo, hermosísima película, punto de encuentro de la realizadora Ana Luisa Mendoca. Le mandamos un cariño enorme acá desde Barricada TV, desde Sin Negativo. Muchas gracias, esperemos que hayan disfrutado de esta hermosísima película. Bueno, la siguiente película de esta noche viene de la mano de dos realizadores, un realizador y una realizadora. Ella es porteña, su nombre es Mora Urzugasti,
Él es paraguayo, su nombre es Ever Román. Y juntos hicieron un proyecto que también nace como un trabajo académico y se terminó convirtiendo en una de sus primeras experiencias como realizadores. Estamos hablando de Esa Casa, un documental que cuenta la historia de un espacio, de un lugar que atravesó décadas. Nace la historia, tal vez, en la vieja casona de Fresco, que es esta casona, es la ex casa, o mejor dicho, la ex casona, de quien fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Fresco, allá por los años 1936 y 1940, que luego de algunos años la casa quedó totalmente abandonada. Y desde entonces pasó por muchas historias, muchas etapas. Sufrió un incendio, se corrían rumores de que la casa estaba embrujada, se convirtió en un lugar de aguantadero para delincuentes, para quienes infringen la ley. Un punto de encuentro para citas un tanto clandestinas, también se dice, hasta que llegó a convertirse en un centro cultural donde actualmente sigue funcionando este centro cultural, y ahí nace esta historia. Por medio de distintos testimonios que nos van a estar contando desde los vecinos hasta quienes forman parte del centro cultural, qué significa esa casa para el barrio de Aedo. Así que bueno, vamos a escuchar a uno de sus realizadores, a Ever Román, que nos va a contar un poco cómo nació este proyecto, y después vamos a disfrutar de este último fin de la noche llamada Esa Casa. Hola, mi nombre es Ever Román y soy uno de los realizadores de Esa Casa, la película que vamos a ver ahora. La grabamos en el 2017. Durante unos meses estuvimos entrevistando vecinos de la casona de Fresco, que es patrimonio cultural aquí en la ciudad de Aedo. Y con las historias que recabamos, que mezclan recuerdos, fantasías e historias oídas por los entrevistados, armamos esta película coral que disfrutamos muchísimo haciéndola y esperamos que ustedes también la puedan disfrutar. Yo me quedé a la vuelta en Phineas 165. Era medio una casa fantasma para nosotros. La veía de fuera y daba miedo. Me genera muchas sensaciones porque de repente encuentro un lugar donde se intenta como activar, ¿no?, y trabajar en distintas problemáticas. Me encanta casi todo de acá porque en todo hay una historia bárbara. A los 17 años más o menos que pasé, es como nada, esta inquietud que me parece que tiene que ver un poco con la edad también, que le debe haber pasado a muchos jóvenes, de un fuego interno, a decir, ganas de hacer algo, de transformar un poco el barrio, de mover algo. La casa la destruyeron mucho. Nosotros vinimos a vivir a Aedo al otro lado. Y entonces viajábamos en el tren mucho. Entonces bajábamos un día un señor y nos dice, ¿ustedes son de Aedo? Porque claro, se ve que nos oyó hablar. Y dijo, ¿ustedes viven en Aedo? Sí, le dijimos. ¿Y dónde viven? Creo que entonces ya vivíamos acá. Entonces le dijimos dónde vivíamos. Entonces dice, pues en la esquina de tal calle, es la casa del doctor Manuel Fresco. Entonces nos dice, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y hizo un montón de cosas por la provincia.
pero tenía la inscripción de la fecha de la casa. Ahí rompieron todas las cosas, la escalera y los vidrios para meterse, y bueno, después prendieron fuego. Ahí se quemó toda la escalera que tenía. ¿De la parte de adentro? Sí. Entonces. Sí, porque rompían los vidrios para meterse adentro, y bueno, una vez que se metieron, le prendieron fuego. Con los vecinos empezamos a sacarlos ahí, que no se metieran, porque era una propiedad privada, que no se metieron, entonces se prendieron fuego. ¿Y eran chicos de colegio? Sí, entonces, sí, de acá de la... ¿La 2? La 2 y de todo por ahí. Oh, ¿y se acuerda qué año más o menos? Ah. ¿Y cómo fue que la quemaron? ¿Recordás eso? No, no, la casa se prendieron fuego porque, ya te digo, entraba cualquiera y... estaban pibes, ¿viste? Como cualquier casa abandonada, así, de barrio, que siempre agarran y prenden cosas, rompen, qué sé yo. Eso, el abandono ese hizo que, bueno, que se destruyó bastante. Después el paso del tiempo, obviamente, que no tiene mantenimiento de las tejas, los techos, los pisos. Totalmente. Pero, ya te digo, eso es todo, ¿eh? Muchísimas gracias. No sabemos. ¿Y de la época en que estuvo abandonada recuerda algo? El periodo horrible. De los 90. Horrible estaba. Le prendían fuego a cada rato. Muy abandonada, por ahí se metía gente y sacaban cosas, rompían la escalera, le prendían fuego, un par de veces, sí. Entonces ahí nos explicó que esa casa se la habían regalado los correligionarios. Era con motivo de un golpe de estado de aquí, que no sé cuál fue. Que en realidad, yo no sé si él estuvo a favor o en contra del golpe y por qué le regalaron la casa, yo no lo sé. Yo después, cuando ya no vivíamos aquí más tiempo, empezamos a conocer, ver la familia, pues en la familia de Fresco, la señora, la hija tenía dos hijos, que uno de los hijos y el marido de la hija era como un hombre de campo, era un hombre guapísimo, pero iba siempre vestido muy de campo, fino, elegante, muy elegante, pero siempre con ropa así. Y los hijos eran también dos bellezas, la hija de Fresco era guapísima. Leyenda del barrio, que la casa que está en Aedo Sur, que se llama María Juana, que tiene un mirador parecido a la casona de Fresco, que esa casa se la habría mandado a construir Fresco a un amante, y al ser en esa época Aedo un barrio bastante de campo, ambos se podían ver desde un mirador al otro. Del pueblo de Monasterio, por el lado de Mar del Plata. Después, ¿qué más? Que tuvo un hijo que murió de tétano. Jugando se lastimó y se murió de tétano, siendo el médico, increíblemente. Mucho en la plazoletita esta, siempre nos juntábamos de chiquitos, ya había gente también más grande que nosotros que se juntaba ahí. Nada, vimos todo el crecimiento del 70 y pico hasta hoy en día, sé perfectamente todo lo que pasó acá porque nací acá y viví toda la vida acá. De chico me acuerdo de la época de los militares, me acuerdo de que, no sé, de chiquito veía que había movimientos así de, ¿no? Que hubo movimientos así con los militares, pero nada. Pago recuerdos de, también en realidad por el colegio de acá, que fue muy importante. Con la 2 fue uno de los primeros colegios que fueron nocturnos, ¿viste? Entonces sí. Ahí se cranearon un montón de cosas de subversivos o de la
la juventud, digamos, que empezó a iniciar un montón de cosas, las había iniciado, y bueno, hubo muchas corridas acá, todo. No tiene que ver directamente con la casa, pero bueno, son recuerdos que tengo yo de chico, ¿no? Que él, en la gobernación de Buenos Aires, hizo muchas cosas, porque, por ejemplo, todas las calles empedradas de Aedo las hizo Fresco. Todas las que son empedradas las hizo él. Que yo siempre que las piso, pienso, hay que ver la de tiempo que este hombre lleva ya enterrado y las piedras siguen. Otra de las cosas que me dijeron que hizo fue el agua corriente en Aedo. Cloacas. Sí, las cloacas, el agua corriente, todo eso. Y otra cosa que hizo fue el tren directo a La Plata. Que eso, yo cuando me lo comentaron, dije, bueno, eso puede ser un mérito de beneficiar al pueblo o un mérito de beneficio de él, porque a La Plata tenían que ir todos los de la gobernación de Buenos Aires, que la sede estaba en La Plata. Entonces, estuvo muy bien dentro de todo, porque hizo el trencito ese directo a La Plata y ahí sigue el trencito, que va por pueblecitos, por ejemplo, Cristina es el que toma, infinidad de gente que vive en Temperley, en Lomas de Zamora, en todos esos sitios, el trencito de La Plata le viene al pelo. Y bueno, hay chicos el verano, pero no sé, no sé, yo al menos no sé. Hacemos mucho ruido, como que cantamos y siempre suma gente, pero hacemos mucho ruido y la gente como que duerme la siesta y alguna gente no está de acuerdo en eso. Pero igual, para mí, el ruido que hacemos, creo que para mí representa mucha vida. Cada espacio se trabajan distintas temáticas que en algún punto se conectan, digamos, en lo que sería la organización en general. Quizás, no sé, la gente que viene a comprar al mercado, por ejemplo, los sábados, no está, quizás no sabe que funciona también un centro de día o que también se dan talleres, o la gente que viene a los talleres no siempre sabe que sucede un mercado, que hay una huerta. Y hay de todo, o sea, hay algunos vecinos que están más informados y que apoyan lo que pasa acá, o que vienen a la casa porque, no sé, tienen algún hijo o algún familiar, amigo que viene a tomar un taller, por ejemplo, o toca en un evento, entonces vienen a la casa y conocen. En general, cuando vienen, cuando entran, la sensación es como de ¡wow! ¡Qué increíble este lugar! ¡Qué linda energía se percibe! ¡Qué bueno todo lo que hacen! Y hay otros vecinos que por ahí no saben lo que pasa, o sí, y no les gusta, digamos. Y tienen una opinión de, bueno, como hay esto, todos medio raros. ¿Sí? ¿Desde cuándo conocen la casa ustedes? ¿Desde cuándo? ¿O alguno de ustedes, por ejemplo?
Bueno, yo la conozco de... yo trabajaba en radio acá cerca, pero yo digo como una hora. Entonces la conozco, la tenía de palabra. Es algo necesario, es algo que tiene que existir. Es una manera de, para mí, como lo veo yo, de lucha en lo que es la cultura y en lo social también. El vecino tenga una imagen distinta de lo que realmente sucede, que esto es un factor, es un agente social tremendo el transformador acá en Aedo. Y por ahí, es más, cumple roles que por ahí el Estado no lo hace. Y eso por ahí no se ve. Sí, es un barrio como de clase media alta, donde tienen una formación ideológica que está bajada, bueno, desde la tele, ¿no? Claro. Como hay muchos, yo los llamo viejos o viejas TN, ¿no? No, y la mayoría de los vecinos me parece que opinan como yo, que no ves un centro. Porque una de las cosas que enseñaban era hacer malabares, columpios con cintas, que yo decía, un chico que no tiene nada en la vida, está bien, le puedes enseñar a leer, le puedes enseñar a tener cierta cultura, le puedes enseñar ciertas diversiones, pero no es la base de una cultura que le enseñes a hacer malabares. Porque los malabares, ¿para qué le dan? ¿Para ponerse delante de un coche a hacer malabares o ir con un circo? Empecé a venir en 2011 porque estaba en un hogar y bueno, y tenía que salir un rato. Y vine por venir, para ver qué onda, qué había. Pues estaba en la calle y no sabía qué hacer, entonces bueno, me pasaba muy aburrido mi vida. No encontraba sentido, así que fue. Entonces vine al centro de día, como un día pasé por acá y me encantó la estructura, porque me encanta la estructura antigua. El centro de día, cuando arranca, yo era bastante pequeño, porque arranca en el 2001, en plena crisis económica y social. Por ese entonces yo tenía 11 años, pero es ahí donde surgen en varios lugares, en varios pueblos, en varios territorios, las que son las asambleas barriales, por esto que mencionaba recién de la crisis económica y social, ¿no? Que afectaba a gran parte de la población. Una de esas asambleas se junta en Aedo, en esta casa, en la casona de Fresco, que por mucho tiempo estuvo abandonada y maltratada, aparte de abandonada, ¿no? Estaba en condiciones deplorables, digamos. Esa es como la primer semilla, el primer brote de organización en la casona y un poco en el barrio también. Este proceso de organización arranca en la parte de niñez con un merendero que luego se va transformando en un espacio también más de contención y de educación y de garantía de derechos de los niños y de las niñas. Fue una imagen como fuerte también, se la veía como una especie de castillo medieval, pero en la actualidad, ¿no? Abierto y para cualquiera que lo quiera habitar. Y de ahí veo que la convierten como en una casa de la cultura, el transformador. El espíritu de transformar físicamente una casa, de transformar un barrio a través de otras cosas, me pareció fabuloso el nombre. No sé quién de acá de Aedo. Bueno, levantó, me dijo que había una huerta, que una especie si quería de... venir, y bueno, vine y una... Como diría yo, de efervescencia entre la gente, que no se vendía a esa casa, que no se reliquia de ahí, lo que esto, que lo otro. Y bueno, eso me atrapó.
pero tengo un amigo que se llama Pablo que toda esa pared está cubierta de una enredadera de nosotros gigantes, y lo que me acuerdo patente era la imagen, pero era muy de película, de que todo el parque ese, toda la parte de atrás, estaba cubierto por alguna planta con unas hojas así arriba, tallos finitos y hojas así, que para mí, que era un pendejito, por ahí eran de esta altura. Para mí eran como de 50 centímetros de alto. Y era, ahí hay serpientes, hay ratas, está lleno de arañas, no se metan. Se metieron tres de los pibes y yo me quedé afuera con Pato como escuchándolos. Ustedes escuchaban. Y así hemos llegado al final de esta nueva emisión de Sin Negativo. Esperemos que hayan disfrutado de estas interesantes películas. Le mandamos un cariño enorme a sus realizadores, realizadoras, y a todo el equipo de técnicos y técnicas que han confiado en nosotros para proyectar sus películas. Vos que estás del otro lado ya sabes, si conoces a alguien o vos tenés un corto, un mediometraje, una película que querés compartir con nosotros desde cualquier parte del mundo, podés darla a conocer escribiéndonos a sin.negativo.btv@gmail.com. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperemos que hayan disfrutado esta hermosísima velada. A mí estas películas me encantaron. Nosotros nos veremos acá en Barricada TV en Sin Negativo la semana que viene. Que tengan muy buenas noches. Wanna jump up and shout. Love makes you wanna dance all about. Love makes you